receptor Onkyo llega en una caja de cartón muy atractiva estéticamente. En la parte exterior de la caja, en dos lados encontramos grandes pegatinas con una foto de nuestro modelo. En la siguiente encontramos impreso el panel trasero. En general, la caja está representada de tal manera que no tendremos problemas para identificar el modelo. Al abrir la caja de cartón, en el interior se encuentra la protección estándar en forma de simple espuma de poliestireno. Cabe destacar que la caja de cartón en sí es muy gruesa. En primer lugar, tras abrir la caja podemos sacar el mando a distancia. A continuación, en el embalaje de plástico, el micrófono AKQ-EQ para la calibración del receptor y la antena para la radio DAB-FM. El cable de alimentación está integrado como una unidad en la carcasa. Al sacarlo de la caja, el aparato parece estándar, pero esto puede ser muy, muy engañoso. El número de opciones y posibilidades es realmente impresionante, y no todo es inmediatamente visible en el panel frontal. Llegaremos a conocer todas las posibilidades durante las pruebas. Tras sacarlo de la caja, podemos ver que nuestro receptor está casi abierto, es decir, toda la parte superior está perforada. Para los nuevos oyentes, una información importante: una gran cantidad de calor se acumula en el interior del chasis, por lo que cuantas más aberturas, mejor será la refrigeración del amplificador. Puede que no se vea mejor en el video, pero el receptor tiene un ventilador que se enciende cuando alcanza una temperatura elevada. Todo esto se hace para disipar el calor del receptor más rápidamente y evitar daños. En la parte superior derecha, el fabricante ha colocado un sello sobre posibles altas temperaturas. Onkyo ha colocado el logotipo de Bluetooth en la esquina superior izquierda. En la parte derecha ya hay mucha más información sobre la funcionalidad del dispositivo y la compatibilidad de los procesadores: Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual X, HDMI, Dolby Vision compatible, Wi-Fi y DAB+. En la parte frontal encontramos todos los botones posibles para configurar correctamente el dispositivo. A la izquierda está el botón principal para encender y apagar el dispositivo. Debajo de él hay un pequeño botón Pure Audio. Debajo de él hay una toma de auriculares 6,35 mm y junto a esta toma hay tres botones en la sección modo de escucha: película, TV, música, juego. En el centro se encuentran los botones de las funciones que utilizaremos con frecuencia: selectores de entrada, desde la izquierda, Blu-ray DVD, game, cable satélite, streamer box, PC, AUX, CD, TV, tuner, net y Bluetooth. Onkyo ha colocado muchos botones que no son visibles en primera vista, porque como he mencionado antes, tiene el aspecto minimista. Los botones de configuración importantes se encuentran encima de los selectores de entrada. A la derecha están Sony AB, Info, Quick Menu y a la izquierda Setup, Enter, Return. Encima hay cuatro botones en forma de círculo que sirven para navegar por el menú. En el lado derecho, Onkyo ha colocado un gigantesco regulador de control de volumen. Esta perilla es de plástico, no de aluminio como es habitual. Debajo de la perilla de volumen hay una pequeña toma a la que se conecta un micrófono para calibrar la unidad. El micrófono se suministra con el receptor. También debo mencionar que en el panel frontal tenemos acceso a los botones de control de tono. A nuestra disposición hay tres controles disponibles: treble, vocal y bass, todos con un rango ajustable de más menos 10 decibelios. El ajuste vocal es específico y solo funciona cuando tenemos un altavoz central activado. En la parte trasera, una gran cantidad de conexiones para las necesidades actuales.
En la parte superior, el fabricante ha colocado las antenas Bluetooth y Wi-Fi. Son fijas. A la izquierda, en la sección Digital In, hay dos entradas, óptica y coaxial, las dos asignables. A su lado tenemos una toma para antena FM y DAB. A continuación encontramos una sección con tomas analógicas, Audio In, y a continuación la salida para la sección Zona B y junto a ella las salidas de los dos subwoofers. La última sección son las salidas de los altavoces. Encima de la sección analógica hay una sección con tomas HDMI. Las dos primeras son salidas y funcionan en estándar HDMI 2.1, compatibles con versiones anteriores. Junto a ellas hay cuatro entradas HDMI en versión 2.1, compatibles con HDCP 2.3. Estas cuatro entradas son asignables. Las dos últimas entradas son tomas LAN y USB. Y como último, el cable de alimentación. Onkyo ha optado por una conexión rígida del cable de alimentación. Esto significa que está integrado en la unidad. Dentro del receptor, Onkyo ha colocado una pantalla VFD, Vacuum Fluorescent Display, ancha y fácil de leer, que se ilumina en verde claro. Este filtro es muy susceptible a los arañazos e incluso el uso de un paño especial de fibra antipolvo no evitará que se raye. En esta pantalla se visualizan las informaciones más importantes sobre el estado en el que se está operando el receptor. Así, desde la izquierda, información sobre el modo de escucha, visualización de altavoz canal. Un amplio módulo de 14 caracteres para presentar información de texto. Por ejemplo, las funciones seleccionadas en ese momento o el texto de los canales de radio. Arriba, en una línea dividida en secciones, hay información sobre la conexión de los auriculares y la selección de la fuente, zona AB, Bluetooth, Wi-Fi, NET, USB, HDMI,
digital. Justo al lado hay una sección que presenta en función del tipo de señales digitales de entrada de audio y el modo de escucha: Dolby Digital, DTS, DSD, PCM, Dolby Surround, DTS Neutral X. Y por último, en la pantalla hay información sobre recepción de señal RDS, recepción de FM estéreo, sleep, auto standby y mute. Desde el mando a distancia, Onkyo nos da acceso a la opción dimmer. Al pulsarla, podemos reducir gradualmente la intensidad de la pantalla. Esta opción solo está disponible desde el mando a distancia. El Onkyo es un home cinema que nos ofrece considerables posibilidades de configuración en función del sistema que queremos utilizar. El receptor nos permite configurar desde estéreo, pasando por Surround, hasta Dolby Atmos. Además, podemos elegir la zona B para enviar directo señal audio a otros altavoces. En algunas opciones tenemos la posibilidad de usar los altavoces frontales en una configuración biamp. En primer lugar, hay que conectar todos los altavoces. En el caso de una configuración 7.1, conectamos todos los altavoces según la descripción que figura en la caja. Debemos recordar que las salidas 4 y 5, dibujadas en la caja del amplificador, son para los altavoces laterales. Los altavoces marcados con 7 y 8 son los altavoces traseros. En una configuración 5.1.2, los altavoces 4 y 5 pasan a ser los altavoces traseros, mientras que 7 y 8 son los altavoces superiores delanteros. Si tienes un subwoofer, este también se conecta a la salida pre-out subwoofer mediante un cable RCA. Ahora pasamos a iniciar y calibrar el sistema. Para preconfigurar el Onkyo, primero es necesario conectar todos los altavoces que vayamos a utilizar en nuestra configuración diaria. Dependiendo del número de altavoces que conectemos, así se calibrará el receptor. A continuación, conecte el dispositivo a su televisor mediante un cable HDMI, desde el amplificador a la toma HDMI Main y desde el televisor a la toma HDMI ARC. Por supuesto, puede hacer la configuración sin el televisor conectado. Sin embargo, en este caso no veremos informaciones útiles, solo se mostrará la información más importante en la pantalla del receptor. Todavía tenemos que conectar el micrófono suministrado en el juego. El micrófono debe colocarse donde nos sentamos. Después de encender el receptor, la pantalla nos mostrará Initial Setup CTV. Por supuesto, puede saltárselo y hacer el proceso de configuración manualmente más tarde. El proceso de configuración incluye configuración de los altavoces, configuración del ARC y, como la última, calibración del AQ EQ Room. Pulse el botón Enter del mando a distancia. En la siguiente pantalla, seleccione la configuración de altavoces, en mi caso 7.1. Establezca la impedancia de los altavoces. Ya que tengo altavoces tanto de 4 ohm como de 8 ohm, en mi configuración establezco 4 ohm. Esto le lleva a la siguiente pantalla con información sobre la configuración de altavoces que ha elegido. A continuación, procedemos a configurar el canal ARC. Pulsamos Enter y el propio receptor configurará los ajustes HDMI. La última opción es calibración. Ahora realizaremos una prueba bastante larga. El Onkyo realizará una serie de pruebas enviando señales a través de los altavoces. A continuación, medirá las características de los altavoces y ajustará los parámetros para adaptarlos a la habitación y a las características de los altavoces. Estos parámetros se pueden ajustar a sus propias necesidades si la configuración automática no le conviene. Confirme presionando Enter. Recibimos una información muy importante. Precaución, se emitirán tonos de prueba fuertes. No lo haga de noche. En prueba no se puede ajustar el volumen. Este examen comprueba nuestros altavoces, rango de frecuencias y distancia del micrófono.
Como verás, el sistema ha detectado que no hay subwoofer conectado en el sistema tras seleccionar 7.1 y el resto de la prueba se realizará sin tenerlo en cuenta. Una vez finalizada la prueba, se nos informa de los parámetros establecidos para nuestros altavoces. Ya podemos desconectar el micrófono. Al desconectar el micrófono, los parámetros se almacenarán en el nuestro receptor. Entonces, si usamos el sistema de voz Alexa, podemos pasar directamente a la configuración de los comandos de voz. Si no es así, nos saltamos este paso. Así hemos completado la configuración y calibración inicial. Como he mencionado anteriormente, la conexión de altavoces para el sistema Dolby Atmos es parcialmente diferente de una configuración 5.1 o 7.1. Por lo tanto, es muy importante decidir una configuración específica desde el principio. A la hora de decidir una configuración de altavoces para 2.1.2 o 5.1.2, debemos darnos cuenta de que para poder utilizarlos necesitamos disponer de pistas de audio en formato Dolby Atmos, y de estas hay bastante pocas. Todas las películas tienen una banda sonora grabada en un sistema 5.1 como mínimo, así que a los fines de esta reseña he configurado un sistema 5.1.2. Por supuesto, el Onkyo nos ofrece toda una gama de configuraciones. Todo depende de cómo hayamos colocado los altavoces adicionales para conseguir efectos envolventes. Top front, altavoces colocados en el techo en la parte delantera. Top middle, altavoces colocados en el centro en el techo. Top rear, altavoces colocados en el techo en la parte trasera. Rear high, altavoces en la parte trasera en la pared en ángulo. Dolby speaker, front, altavoces surround colocados encima de los altavoces delanteros. Dolby Speaker Surround, altavoces Surround colocados encima de los altavoces traseros. Front High, altavoces Surround colocados por encima de los altavoces delanteros. Y esta es la configuración que voy a presentar. Para la configuración de 5.1.2 canales, conecte los altavoces siguiendo las instrucciones imagen de la carcasa del receptor. Conecte los altavoces frontales a las tomas 1 y 2. Conecte el altavoz central a la toma 3, igual que en la configuración de 7.1 canales.
Los altavoces traseros se conectan a las salidas 4 y 5 y los altavoces surround delanteros a las salidas 7 y 8. Por supuesto, recuerda no confundir los canales izquierdo y derecho. Y si tiene un subwoofer, conéctelo también mediante un cable RCA a la salida 6 subwoofer pre-out. El último paso es realizar la calibración. El micrófono suministrado por el fabricante tiene un cable muy largo de 5 metros. Por supuesto, la longitud del cable es de lo más razonable, porque el micrófono debe colocarse donde estamos sentados. Así que no necesita hacer ningún cálculo especial y sentarse en la posición central ideal, porque Onkyo se encargará de ello. Y para que pueda colocarse con bastante precisión, se ha incorporado al micrófono una tuerca en la parte inferior integrada en la base de la carcasa. Esto permite montar el micrófono en un soporte y colocarlo a la altura ideal para nuestros oídos donde estamos sentados. La antena FM DAB, terminada con una clavija tipo F, permite la recepción de señales analógicas y digitales. La antena mide 190 cm y puede colocarse libremente en tres puntos diferentes.
Esto ofrece más opciones para encontrar el mejor punto de recepción de señal. El mando a distancia suministrado no es de grandes dimensiones. En mi opinión, los botones son demasiado pequeños. El mando a distancia no está iluminado, por lo que a menudo confundo los botones. Me refiero, por supuesto, al uso nocturno o en una habitación oscura. Los botones de función tampoco destacan de ninguna manera, por lo que no es difícil equivocarse. Quizá Onkyo no prestó demasiado atención a esto porque gracias a la app Onkyo Controller tenemos acceso a un mando a distancia virtual mucho más grande y dividido en categorías. Onkyo también suministra pilas para el mando a distancia. Como primer paso, además de la calibración inicial, podemos comprobar y ajustar algunos parámetros importantes y relevantes. Para acceder al menú principal, hay que pulsar el botón Menú del mando a distancia. En la pantalla del televisor aparecerá un amplio menú de configuración. En la pantalla de receptor, solamente información de texto. Asignar entrada-salida permite configurar todas las entradas y salidas del receptor Onkyo. Tenemos opciones para configurar las salidas HDMI Main y Sub. El escalado de la imagen de 1080p a 4K. Super resolución permite seleccionar el nivel de corrección de las señales de video de entrada. En el menú Formato de señal HDMI 4K 8K, Onkyo nos da la opción de configurar los formatos 4K estándar y 8K mejorado. También podemos configurar las opciones OSD, On-Screen Display, y el idioma. Mini Player OSD es una opción de reproductor miniaturizado que nos aparecerá cuando reproduzcamos música o imágenes. Se puede elegir entre Always On y Auto Off. La última es el Screen Saver. Se trata de una opción muy útil que protege la pantalla del televisor de posibles daños. Dependiendo del tiempo preestablecido de 3, 5, 10 minutos, las imágenes comenzarán a aparecer en la pantalla. También podemos desactivar esta opción. La entrada HDMI permite la asignación de entrada entre los selectores de entrada y los conectores HDMI IN. Entrada audio digital y entrada audio analógico permite la asignación de entrada entre los selectores de entrada y los conectores digital in coaxial optical y respectivamente para entradas analógicas. El menú altavoz es muy extenso y nos permite realizar ajustes muy detallados. Este menú gustará sin duda a quienes quieren experimentar con el sonido. Configuración. En este menú encontrará todas las opciones más importantes para los ajustes y la configuración del sistema de altavoces. Las opciones disponibles son canales de altavoz, subwoofer, altavoz de altura, altavoz de zona B, nivel de salida de zona B, biamplificación e impedancia de altavoz. En la sección cruce podemos ajustar la frecuencia de división para los diferentes tipos de altavoces, de estantería, de suelo y también seleccionar altavoces de la marca Clips. Estos se seleccionan en el menú Speaker Combo. Aquí también podemos ajustar el nivel de filtro low pass para las señales LFE. Y por último, los doble bass. Se trata de una función muy interesante, sobre todo para quienes necesitan una amplificación potente. Esta opción permite amplificar la salida de graves mediante la alimentación de sonidos bajos desde los altavoces delanteros izquierdo y derecho y el altavoz central al subwoofer. Distancia. Se trata de una función mediante la cual podemos ajustar con precisión la distancia de los altavoces desde donde estamos sentados. De hecho, esta opción modifica ligeramente el parámetro del volumen. Esta característica está disponible para todos los altavoces. Calibración de nivel. Esta es otra opción muy interesante que permite ajustar individualmente el nivel del volumen de cada altavoz. Permite un rango de ajuste entre menos 12 decibelios y hasta más 12 decibelios. Para el subwoofer, menos 15 decibelios y más 12 decibelios. Todo ello con una precisión de 0,5 decibelios. Dolby Enabled Speaker permite a cambiar los ajustes de los altavoces habilitados con Dolby. Ajustes ecualizador, hablaré en otro capítulo.
visualizador de altavoces. La función se puede cambiar entre on y off. Se pueden seleccionar modos de escucha como TD que tienen efectos de altavoz virtual. Conjunto de altavoces es nueva opción. Está pensada para aquellos usuarios que poseen conjuntos de altavoces clips. Ajuste audio es un menú que permite ajustar los parámetros de audio tanto para sonido estéreo como para sonido envolvente. Se puede elegir entre multiplex mono, que permite ajustar el canal de audio o el idioma que se emitirá cuando se reproduzca audio multiplex o retransmisiones multilingües. Dolby activa o desactiva procesador Dolby Digital Plus o Dolby True HD. DTS permite activar y desactivar procesador descodificador con pistas audio DTS. LFE Level permite ajustar el nivel de efecto de frecuencia baja para las señales de la serie Dolby Digital, la serie DTS, PCM Multicanal y DSD. El último menú es volumen. Podemos establecer y configurar los parámetros de volumen de nuestro receptor. Podemos ajustar el nivel de mute. Al activar el botón mute, se baja el volumen al cero en la mayoría de los dispositivos. Aquí tenemos opción de configurar menos 20 decibelios, menos 40 decibelios y apagado. La opción volumen máximo también es muy interesante. Nos permite establecer el nivel máximo de volumen sin preocuparnos de dañar el amplificador a los altavoces durante, por ejemplo, una fiesta. Volumen de encendido. Ajusta el nivel de volumen cuando se enciende el receptor. Y por último, en esta sección, nivel de auriculares, nos da la posibilidad de ajustar el nivel de la salida de los auriculares. Gracias a esta opción, podemos utilizar auriculares con diferente resistencia. Fuente es un menú que permite configurar, entre otros parámetros, My Input Volume, que configure un valor de volumen para cada selector de entrada. Name Edit permite a definir un nombre sencillo para cada entrada. Audio Selector nos da la posibilidad de seleccionar la prioridad de la selección de entrada cuando haya varias fuentes de audio conectadas a un selector de entrada. En la quinta sección, Hardware, Onkyo ha colocado las opciones de configuración de cada uno de los módulos del sistema. En la sección HDMI configuraremos las funciones más importantes relacionadas con el funcionamiento de las tomas, entre otras HDMI CEC, HDMI Standby Trough, Audio TV Out, Audio Return Channel y Auto Lip Sync. Network y Bluetooth serán analizados en los siguientes capítulos. Administración de energía es un menú relativo a la gestión de la energía del aparato y de los componentes. Dispone de varias opciones de configuración. Temporizador de reposo, con opciones 30, 60 y 90 minutos o apagado. Auto Standby, configurado por defecto en ON, que apagará nuestro receptor tras 20 minutos de inactividad. Auto Standby in HDMI Standby Trough gestiona las opciones de alimentación de las tomas HDMI. USB Power Out at Standby es una opción que permite activar o desactivar la alimentación en la toma USB trasera. Su funcionamiento es digno de mención. Configurarlo en ON significa que si nuestro Onkyo está en modo Standby, la salida de la toma USB recibe alimentación para permitir, por ejemplo, conectar y cargar un teléfono. Network Standby es una opción que, si se activa, permite encender el suministro eléctrico a través de la red mediante la aplicación Onkyo Controller. Bluetooth Wake Up, de forma similar a Network Standby, si esta opción está en la posición ON, activa el dispositivo en modo de espera cuando el dispositivo está conectado a través de Bluetooth. Works with Sonos permite conectarse con Sonos Connect. Último menú, miscelánea. Aquí encontramos, por ejemplo, opciones para sintonizar el receptor DAB. La sintonización de radio también se puede realizar desde el panel frontal, así como mediante la aplicación Onkyo Controller. Debajo de esto encontramos otra opción, DAB DRC.
La comprensión de rango dinámico es una función que reduce el volumen de los sonidos más altos y aumenta el de los más bajos. Remote ID es una opción que le puede ser útil si tiene otros dispositivos Onkyo. Esta opción le permite cambiar la identificación del controlador remoto y evitar interferencias entre la unidad y otros productos Onkyo. Actualización de firmware. Analizaré en detalle en otro capítulo. Configuración inicial permite activar el proceso de personalización inicial. Bloqueo permite bloquear el menú de configuración de forma que no sea posible modificar los ajustes. Y hemos llegado al último menú, restablecimiento de fábrica. Esta opción le permite restaurar los ajustes de fábrica. Además de su impresionante conectividad y funcionalidad, el Onkyo nos ofrece opciones adicionales para controlar la unidad. Para ello, descarga e instala la app Onkyo Controller. Esta aplicación es una versión mejorada del mando a distancia. No sé si te has dado cuenta, pero el mando a distancia tradicional no tiene botones con números. El Onkyo Controller no requiere ninguna configuración. Para encender la aplicación, Onkyo debe estar enchufado a la red eléctrica. La aplicación detecta entonces que el receptor está en modo standby. Una vez iniciado, pasa directamente a la última entrada seleccionada. En la esquina inferior izquierda tenemos acceso al menú para seleccionar todas las entradas y acceder a las aplicaciones de streaming. Justo al lado tenemos el icono del altavoz. Cuando lo seleccionemos, veremos el mando que se utiliza para ajustar el volumen. Al lado del icono del altavoz tenemos el icono de las opciones de configuración de audio para elegir, divididas en categorías. Movi ofrece opciones para sistemas de sonido envolvente en películas. Music ofrece configuraciones para archivos de audio, incluida la opción Pure Audio. El menú Game ofrece, además de varias opciones que se encuentran en el menú Película, modos de escucha especiales preestablecidos. Por último, está la opción Estéreo. En la esquina inferior derecha hay un icono con tres puntos. En este menú tenemos acceso a ajustes del temporizador, mando básico, informaciones audio-video, configuración básica de dispositivo. Más abajo, en el menú Control dispositivo, encontramos las dos opciones TV HDMI CEC y reproductor Blu-ray DVD HDMI CEC. Ambos menús contienen un mando a distancia virtual con una ligera diferencia en su funcionalidad. En la sección Tuner tenemos acceso a la radio FM y a la radio digital DAB. Podemos acceder a la configuración de las secciones FM analógica y DAB desde la app, mando a distancia y directamente desde el panel frontal. Pero no es posible programar la radio desde el panel frontal. Si enciende el receptor por primera vez y va a la sección Tuner, desde el panel frontal o mando a distancia, la unidad iniciará automáticamente la búsqueda de emisoras de radio. El ajuste predeterminado es Radio DAB. Para cambiar a radio analógica, basta con pulsar de nuevo el botón Tuner del panel frontal o del mando a distancia. Creo que el manejo es mucho más cómodo con el mando a distancia. Para programar emisoras de radio también podemos usar la aplicación Onkyo Controller. También hay un botón Memory en el que permite guardar emisoras de radio. Podemos almacenar un máximo de 40 emisoras de radio para ambas fuentes. La memorización de emisoras de radio, tanto para FM como para DAB, se debe realizar manualmente. Aunque el receptor realiza una búsqueda automática, no existe la opción de programación automática. No obstante, el receptor guarda las emisoras de radio exploradas. Cuando el sintonizador haya explorado todas las emisoras, seleccione la primera que desee programar. Pulse Memory en el mando a distancia y a continuación utilice los botones Preset Más o Preset Menos para seleccionar la posición en la que desea guardar la emisora de radio. Pulse ahora Memory. La emisora ya está programada. La radio analógica está equipada con RDS básico.
Tenemos acceso a la información de texto, así como a las funciones PTY, tipo de programa. Esto lo emite, por supuesto, la emisora de radio. La radio digital DAB ofrece muchas más funciones, pero su característica más importante es la inexistencia de ruidos. Lamentablemente, no he podido comprobar ninguna opción adicional. En primer lugar, el número de emisoras de radio es insignificante. Y en segundo lugar, las que estaban disponibles ni siquiera transmitían contenidos de texto. Y solo dos de ellas proporcionaban información sobre la tasa de bits. Hasta ahora he tratado todas las opciones disponibles en los receptores de cine en casa, entre comillas, tradicionales. El Onkyo ofrece mucho más. Para ello es necesario configurar una conexión de red. Onkyo nos proporciona una conexión Wi-Fi y LAN. La conexión LAN se basa en una tarjeta de 100 megabits por segundo, mientras que la conexión Wi-Fi funciona con el estándar 802.11abgnac de 5 y 2,4 GHz. Por supuesto, en este tipo de configuraciones lo mejor es una conexión por cable. Después de todo, el Wi-Fi es teóricamente más rápido. Teóricamente, en este caso concreto, significa una velocidad máxima de alrededor de 1 gigabit por segundo. Sin embargo, en la práctica funcionan con una velocidad máxima de no más de 180-220 megabits por segundo en la red, y eso si funcionan como dispositivos individuales. En el menú Hardware seleccionamos Red. Wi-Fi por defecto tenemos desactivado y automáticamente la conexión por cable está activada como DHCP. Tenemos que activar Wi-Fi. Después nos aparece menú de configuración. En primer lugar tenemos que encontrar nuestra red Wi-Fi. Para ello tenemos que activar configuración Wi-Fi y después escanear redes. Al poco tiempo se nos mostrarán todas las redes disponibles. Una vez seleccionada nuestra red, procedemos a introducir la contraseña. Si lo hemos hecho todo correctamente, veremos el estado de la conexión. Para comprobar que todo se ha configurado correctamente, desde el menú Comprobar de la red, seleccionamos Comenzar y al instante recibiremos la información de la configuración. La configuración de la red LAN tampoco causa problemas. Para ello, primero debemos conectar un cable LAN, preferiblemente de categoría 6E. El siguiente paso es desactivar el Wi-Fi. Onkyo no permite que dos tarjetas funcionen simultáneamente. Tenemos la opción de configuración manual o automática de la red. La configuración automática se reduce únicamente a activar DHCP. Toda la configuración se descargará del router y se ajustará automáticamente. Solo nos queda comprobar el estado de la conexión y ya podremos utilizar los servicios de red. Por supuesto, también tenemos la opción de configurar manualmente la LAN y servicios adicionales como proxy o los servicios AirPlay. El Onkyo permite reproducir música desde varios servicios de streaming y redes locales. Para utilizar dichas aplicaciones, debemos seleccionar la fuente de entrada NET. La compatibilidad con los servicios de streaming está parcialmente integrada en la aplicación Onkyo Controller. Parcialmente, es decir, algunos tienen que descargarse como un programa independiente y configurarse por separado, y otros solo necesitan conectarse directamente desde la aplicación. Es una solución muy buena. La primera aplicación es TuneIn. Nos da acceso a una amplia gama de emisoras de radio y podcast disponibles en todo el mundo. Están ordenadas por categorías. Para utilizar TuneIn no necesitamos iniciar la aplicación Onkyo Controller. Se puede acceder directamente desde el menú y con el mando a distancia. Basta con seleccionar la emisora que nos interesa y podremos escuchar horas de música ilimitada. El fabricante nos da la posibilidad de crear nuestra propia lista de las emisoras más populares, My Presets. Para ello, basta con pulsar el botón Enter mientras escuchamos y aparecerá el menú ADD to My Presets. Pulsamos Enter y nuestra emisora se queda guardada. Como puedes ver, esta es la única opción para memorizar. No tenemos ninguna otra opción adicional, como seleccionar o señalar emisoras individuales.
Sin embargo, si tenemos la opción de borrarlas de la lista. Para ello, mientras escuchamos una emisora memorizada, basta con pulsar Enter en el mando a distancia y en la pantalla aparecerá Remove from my presets. Pulsa Enter y nuestra emisora se eliminará de la lista. Para Spotify tenemos que encender el Onkyo Controller y seleccionar la aplicación Spotify en el menú del teléfono. El controlador Onkyo se conecta a Spotify y empieza a transmitir música. Aquí no hubo ningún problema. La pantalla del televisor muestra un sencillo reproductor con información sobre la canción, el autor y la carátula del disco. Si tu servicio de streaming favorito es Deezer, el Onkyo también te da la opción de utilizar esta aplicación. La aplicación Tidal está integrada con el Onkyo Controller. Esto significa que cuando seleccionas Tidal en el menú, tienes que iniciar sesión en tu cuenta. Una vez iniciada la sesión, tenemos acceso a nuestras listas y al intentar reproducir cualquier canción, termina con el mensaje. La calidad solicitada no está permitida en las suscripciones del usuario, así que no hay posibilidad de escuchar música en la versión free. Para aquellos con una suscripción Amazon Prime, la app Amazon Music también está disponible. Onkyo también le permite conectar su teléfono o tableta a través de Chromecast. Para quienes utilicen los servicios de Google, esta será una opción valiosa. DTS Play-Fi de Philips es un ecosistema de audio inalámbrico premium que permite enviar música de alta calidad a todos los sistemas compatibles. Particularmente y como profesional no utilizo ninguna configuración inalámbrica, pero para personas que quieren construir su sistema compatible con Play-Fi, Onkyo proporciona precisamente esta posibilidad. Además de su gran funcionalidad, el Onkyo también nos ofrece la posibilidad de reproducir archivos de audio directamente desde un pendrive, así como desde un disco duro externo. El receptor puede reproducir archivos de música en formatos compatibles: MP3, WMA, WAV, AIFF, AAC, FLAC, LPCM, Apple Lossless, DSD. Podemos controlar el acceso a los contenidos desde la unidad utilizando el mando a distancia o nuestro teléfono. Por supuesto, también podemos acceder a los contenidos desde el panel frontal. Lo mejor es navegar por los contenidos del disco duro o pendrive utilizando el teléfono. Entonces, no necesitamos tener la televisión encendida y todo el contenido se muestra en la pantalla del teléfono. Debo señalar aquí que la respuesta del receptor a las señales enviadas desde el teléfono va con cierto retardo. Durante la reproducción de música, veremos el contenido en la pantalla del teléfono, siempre que se haya almacenado. La carátula, título del disco, título de la canción, género, hora. Si tenemos la televisión encendida, el salvapantalla se encenderá después de unos 30 minutos. No se puede reproducir videos ni ver fotos desde el pendrive ni disco duro. La comunicación con un ordenador se puede conseguir de varias formas diferentes. Todo depende del tipo de ordenador que tengamos y de las posibilidades que nos ofrezca para conectarnos con el Onkyo. Por supuesto, la conexión por sí sola no es suficiente. También es necesario configurar y compartir adecuadamente las carpetas individuales y los archivos de música. Creo que la conexión más sencilla es la de la salida óptica coaxial del ordenador a la toma correspondiente del receptor. Aquí no hace falta demostrar ningún conocimiento informático. Una vez conectado, simplemente pulsamos sobre el icono del altavoz en la esquina inferior derecha y del menú desplegable pulsamos sobre altavoz, donde se nos mostrará un menú adicional con la opción de seleccionar salida digital. A partir de ahora, el sonido se envía directamente al receptor a través del conector digital. He hecho una sencilla prueba para ver qué parámetros están disponibles a través de la salida digital. La tarjeta Realtek muestra soporte para resoluciones de 16 y 24 bits y frecuencias de muestreo de 32 a 192 kHz. La prueba demostró que el Onkyo acepta correctamente casi todos los parámetros. Desgraciadamente, no pudo con la frecuencia de muestreo de 192 kHz ni con la resolución de 16 bits ni con la de 24 bits. Para los que necesitan los parámetros de audio más altos, una tarjeta gráfica con salida HDMI viene al rescate.
No solo nos permite enviar archivos de audio con los máximos parámetros soportados, sino que también tenemos la posibilidad de enviar material de video a través de una aplicación adecuada. Como se puede ver, no solo tenemos soporte para todos los rangos de frecuencias, sino que la tarjeta también permite la transferencia de audio en formatos Dolby Atmos y DTS:X. Para utilizar esta configuración, primero tenemos que conectar la tarjeta gráfica al receptor mediante un cable HDMI. En este caso, no se puede mostrar imágenes y video. Una vez conectado, el ordenador detectará el Onkyo y, dependiendo de la tarjeta y los controladores, puede cambiar automáticamente a la salida HDMI. Si esto no ocurre, al igual que con la configuración de salida digital, tenemos que ir al menú de audio y seleccionar NVIDIA High Definition Audio. Las configuraciones anteriores se han realizado mediante cables óptico, coaxial RCA y HDMI. Debido al entorno específico de red de Windows, también tenemos la opción de transferir archivos de audio mediante cable LAN. Si previamente hemos configurado una conexión de red en el Onkyo, este estará preparado para recibir archivos de audio. Para ello, tenemos que configurar el dispositivo para que funcione en Windows como reproductor de red. Una vez que Windows haya detectado el receptor Onkyo, instalará automáticamente los controladores adecuados. Ahora tenemos que entrar en opciones de transmisión por secuencias de multimedia y luego seleccionar activar la transmisión por secuencias de multimedia. Activamos esta opción con privilegios de administrador. En la siguiente ventana podemos seleccionar el uso, así como configurar qué tipo de archivos se puede transmitir. Por supuesto, podemos seleccionar todas las opciones. Una vez seleccionadas todas las opciones, el receptor decidirá qué fichero leer. También podemos cambiar el nombre de la biblioteca. Esto es útil si tenemos más dispositivos configurados para poder distinguirlos. Pero eso no es todo. En esta configuración específica tenemos que instalar el software adecuado. Este software es Windows Media Player. Una vez instalado, se convierte en el programa predeterminado para la comunicación entre el ordenador y el receptor. Ahora todo lo que tienes que hacer es seleccionar una canción y reproducirla con el Media Player. Del resto se encargarán el ordenador y el Onkyo. Por supuesto, con esta configuración tenemos la posibilidad de compartir carpetas a través del ordenador. Pero además tenemos otra posibilidad. Podemos enviar un archivo de audio individual directamente a nuestro receptor. Todo lo que tenemos que hacer es seleccionar el archivo de audio y desde el menú Propiedades seleccionar Transmitir a dispositivo, seleccionando el Onkyo TXNR 5100. Esto enviará el archivo de audio al reproductor del Home Cinema. El método descrito solo funciona con archivos de audio compatibles, no funciona con archivos de video o fotos. Existe también otra posibilidad. Y esta es mi configuración favorita. Con una serie de dispositivos Windows, Linux y NAS, con capacidades de streaming DLNA, UPnP, tengo acceso prácticamente ilimitado desde varios dispositivos y a los datos almacenados en ellos. Por supuesto, estoy hablando en este caso concreto y solo sobre música. El Onkyo no puede hacer frente a los archivos de video y fotos, por lo que solo tenemos acceso a los archivos de audio. Sin embargo, antes de poder hacer uso de este tipo de transmisión y de sus facilidades, debe tener en cuenta que todos los dispositivos deben ser configurados. Esto significa que si selecciona Music Server en el receptor, no encontrará ningún archivo de música. Por lo tanto, en primer lugar, cada dispositivo debe estar configurado como un sistema DLNA Server. Y además de esto, debemos proporcionar acceso a los recursos, es decir, a los archivos de audio. Sin esto, no podemos utilizar la opción Music Server. En este caso, el Onkyo es solo un reproductor de red. Tenemos que consultar la documentación técnica para configurar cada dispositivo. Aquí no hay una configuración única.
Compartir archivos de audio en un ordenador con Windows 7 es completamente diferente a Windows 10 y 11. Sin embargo, merece la pena dedicarle tiempo y una vez compartidos correctamente, los archivos estarán disponibles para todos los dispositivos de la red. Para quienes estén pensando profesionalmente en su propia red DLNA, un dispositivo muy conveniente es el servidor NAS. Es fácil de configurar, tiene una enorme capacidad de almacenamiento para archivos de audio, video y fotos y puede ser compartido por todos los usuarios, así que merece la pena considerar este tipo de dispositivo. Por supuesto, el Onkyo se conecta al servidor NAS sin ningún problema, la transferencia de datos es muy rápida. El Onkyo está equipado con Bluetooth 4.2. lo que le permite enviar y recibir señales de audio con códecs compatibles. Recibe señales de audio con códecs SBC, AAC. Sin embargo, al enviar señales de audio, funciona con SBC, aptX y aptX HD. Durante mis pruebas, me di cuenta de que es mejor empezar por configurar el Onkyo como receptor. Primero he configurado el módulo Bluetooth 2.0 en mi ordenador. Por supuesto, con un módulo tan antiguo, no todos los dispositivos quieren cooperar, pero para el Onkyo no hubo ningún problema. Primero, enciende el receptor, pulsa el botón Bluetooth y entra en el menú Hardware Bluetooth. La primera opción es Receptor Bluetooth. Pulsa Siguiente y procede a la configuración. La opción Receptor Bluetooth debe estar en activado. El receptor Onkyo tiene dos opciones interesantes. Cambio entrada automática. Si la activamos, entonces cuando encendemos el teléfono o el ordenador, el receptor cambiará automáticamente a la entrada Bluetooth. Por otro lado, reconexión automática permite al receptor detectar y conectarse al último dispositivo. Onkyo permite configurar hasta 8 dispositivos. En el ordenador, activa Bluetooth y selecciona Agregar un dispositivo Bluetooth. Tras unos segundos aparecerá un dispositivo. Ahora acepta y los dispositivos se emparejarán. Vamos a añadir un segundo dispositivo ahora mismo. Aquí explicaré mi propia configuración. Siguiendo las instrucciones, no tenemos la posibilidad de emparejar un dispositivo adicional. Para añadir un dispositivo adicional, primero hay que desactivar Bluetooth en el otro dispositivo que está emparejado con el Onkyo. Solo ahora tenemos la oportunidad de configurar correctamente el nuevo dispositivo. En el mando a distancia de Onkyo, mantenga pulsado el botón I durante un mínimo de 5 segundos hasta que aparezca Ahora emparejando en la pantalla o en la pantalla del televisor. Ahora activa el Bluetooth en el dispositivo que quieres configurar. Inmediatamente veremos que nuestro dispositivo detecta al receptor y podemos emparejar los dispositivos. Por supuesto, si uno de los dispositivos nos pide un código, introduciremos el estándar 0000. De esta forma, hemos configurado correctamente dos dispositivos que enviarán audio al Onkyo. Debemos recordar que en la memoria del receptor se puede almacenar hasta 8 dispositivos, sin embargo, solo uno puede ser conectado. Con toda sinceridad, debo decir que enviar música por Bluetooth es bastante engorroso, debido a la configuración y a la notable latencia. Tenemos que utilizar Windows Media Player y configurarlo previamente. Teniendo todo esto en cuenta, no hablaré de ello, ya que tenemos conexiones mucho más eficientes y mejores como LAN y Wi-Fi. El Onkyo también nos permite enviar señales de audio a un receptor externo como auriculares. En el receptor podemos empezar a reproducir música o una película. Mientras escuchamos, vamos al menú Hardware, Bluetooth, Transmisor Bluetooth. En la siguiente ventana activamos el servicio. Si hemos estado escuchando música al activar el Bluetooth, se apagará el sonido de los altavoces. Vamos al menú Buscar dispositivos. Activamos el dispositivo. En mi caso son los auriculares Cambridge Audio y entramos en el modo emparejamiento.
pulsamos el botón Comenzar. Al poco tiempo, el Onkyo detectará los auriculares y los dispositivos quedarán emparejados. La pantalla del televisor muestra el códec que utilizan los auriculares. El receptor no te da la opción de seleccionar ningún otro códec aparte del mejor disponible en los auriculares. En mi caso es aptX. Creo que vale la pena mencionar las opciones disponibles. En la opción transmisor Bluetooth, además de activar de forma general el servicio de envío de audio activado TX, también tenemos disponible la opción activado principal más TX. La activación de esta opción habilita el uso de los altavoces y del Bluetooth. La siguiente opción es nivel de salida, que por defecto está configurado como variable. Esta configuración permite que el control del volumen es controlado por el receptor. El control de volumen de los auriculares se puede ajustar al nivel más alto establecido en el Onkyo. Con la opción fijo, el ajuste de volumen se realiza solo en los auriculares, independientemente del ajuste de los controles de volumen en el receptor. El control de volumen ahora solo funciona en los auriculares si el transmisor Bluetooth está configurado en activado principal más TX. Todavía tenemos unas opciones como aptX HD, modo de baja latencia, información sobre emparejamiento, información de dispositivo emparejado y estado. Los auriculares se conectan mediante una clavija de 6,35 mm. Al conectar los auriculares al receptor, se apagan inmediatamente los altavoces y observará en la pantalla del aparato que la configuración cambia a 2.0 estéreo. Todas las demás configuraciones se desactivan y solo quedan disponibles los de los auriculares. Los auriculares utilizados para la prueba fueron los Sivga Oriole y Technics. Los Sivga son unos auriculares muy exigentes. Los Technics, en cambio, son auriculares económicos diseñados básicamente para DJs. Como he mencionado antes, todas las funciones están desactivadas y las disponibles desde el menú del receptor o el mando a distancia son Pure Audio, Direct, Stereo y Mono. Los ajustes de tono se limitan a ajustes de graves y agudos en toda la gama de más menos 10 decibelios. También tenemos la opción de ajustar los tonos medios, es decir, las voces. Aquí el rango de ajuste es solo de 0 a más 5 decibelios. Así que tenemos un rango de ajuste de 3 puntos. Ecualizador gráfico en la opción con auriculares está desactivado. Onkyo admite auriculares de distintas impedancias, así que no tenemos que preocuparnos de que nuestros auriculares no funcionen correctamente. El rango de impedancias es desde 8 ohm hasta 600 ohmios. Por eso, el fabricante nos ha dado la opción de preajustar el nivel de volumen de salida de auriculares. El rango de ajuste oscila entre menos 12 y más 12 decibelios. Así, en el caso de obtener un sonido puro para auriculares Sivga Oriole, tuve que ajustar parámetros a menos 12 decibelios. En cambio, los auriculares Technics funcionaban correctamente entre 4 a 8 decibelios. El Onkyo incluye un ecualizador gráfico de 15 rangos en su diseño y en comparación con los analógicos tradicionales no genera ruido. Tenemos muchas opciones. Podemos configurar el ecualizador gráfico de forma independiente para cada par de los altavoces. Es una solución muy buena cuando cada par de altavoces es de un fabricante diferente. De esta forma podemos ajustar las características a nuestro gusto. El ecualizador gráfico para los altavoces frontales, central, surround y surround trasero tiene ajustes de frecuencia de 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 Hz, 1, 1,6, 2,5, 4, 6,3, 10 y 16 kHz. Cada uno dentro de un rango de ajuste entre menos 6 a más 6 decibelios. La gama de frecuencias para el subwoofer es de 25, 40, 63, 100 y 160 Hz. Y por supuesto, ajuste de menos 6 a 6 decibelios.
aquí tengo que señalar una posibilidad bastante especial. Sinceramente diré que no entiendo por qué el fabricante lo ha resuelto así. Inicialmente tenemos acceso a todos los rangos, pero podemos ajustar un máximo de 9 frecuencias. El fabricante nos da la posibilidad de guardar 3 preajustes independientes, que luego podemos seleccionar desde Quick Menu y configurar independientemente en cada entrada. La opción de ecualizador gráfico no funciona mediante Bluetooth ni con auriculares. Podemos actualizar el firmware de 2 maneras, automáticamente o manualmente. La configuración automática se reduce a comprobar si existe una nueva versión en la red y descargarla e instalarla automáticamente desde el menú del receptor. Por desgracia, esta opción tiene una desventaja. Durante la descarga y actualización puede ocurrir muchas cosas en las que podemos dañar nuestro dispositivo. El fabricante no nos da ninguna información sobre cómo se almacena el archivo durante la descarga y actualización. Tampoco dice qué ocurrirá si se interrumpe la conexión. Y personalmente no tengo intención de comprobarlo. Por lo tanto, la forma más segura, en mi opinión, es descargar los archivos directamente de la página web del fabricante y guardarlos en un pendrive o disco duro. Y esta es la forma más segura que voy a discutir. En primer lugar, comprueba qué versión tienes instalada en tu dispositivo. A continuación, ve a la página web del fabricante y busca el modelo TXNR5100. Lamentablemente, Onkyo no da mucha información en su sitio en español, así que deberías comprobarlo en la web en Estados Unidos. Como vemos, nuestro Onkyo tiene instalado firmware de versión 118 y la versión nueva es 121. Descargamos el archivo al disco y lo extraemos siguiendo las recomendaciones del fabricante. Transfiera los archivos extraídos a un pendrive o disco duro formateado y sin archivos. Copia los archivos y luego inserte el medio preparado de esta forma en el receptor. Ahora, en el receptor, vaya al menú Miscelánea, Actualización de firmware y luego elija el menú Actualizar a través de USB. Ahora simplemente haga clic en Siguiente y se le llevará a la siguiente ventana con información de no apagar el dispositivo durante la actualización, así como el tiempo estimado de la actualización. Pulsa Siguiente e inicia el proceso de actualización. En este momento la pantalla del Onkyo mostrará información sobre el progreso de la actualización. El tiempo de esta actualización era unos 12 minutos. Una vez finalizada la actualización, la pantalla mostrará el mensaje completado, información de que la actualización se ha completado correctamente. Ahora tenga en cuenta, tenemos que apagar el receptor, pero lo hacemos con el botón del panel frontal y no con el mando a distancia. Reinicie el aparato. La actualización se ha completado. Ahora podemos comprobar la versión actualizada del firmware en el menú del receptor. Los dispositivos electrónicos integran cada vez más controles de software avanzados. Por lo tanto, puede ocurrir que el aparato funcione de forma extraña o inestable. También puede ocurrir, como ha ocurrido a mí, que cambies los parámetros del receptor, por ejemplo, el ID del mando a distancia, y el dispositivo deje de responder a las comandas. Por eso, Onkyo nos da 2 opciones para resetear el receptor. La primera es un soft reset, reinicio, que se realiza mediante el botón on-off de la carcasa del dispositivo. Mantenga pulsado el botón durante unos 5 segundos. El aparato se apagará automáticamente. El soft reset no borra la configuración guardada del dispositivo. Si el soft reset no ha tenido el efecto deseado y el dispositivo sigue inestable, puede realizar un hard reset. El dispositivo se reiniciará incluyendo todos los ajustes. El restablecimiento completo puede realizarse de 2 formas. La primera es desde el menú del dispositivo. Entramos en el menú Miscelánea y luego en Restablecimiento de fábrica.
En la siguiente ventana se nos informará que todos los ajustes se restablecerán a los valores predeterminados. Pinchamos en Comenzar y tras unos segundos el receptor se restablecerá. Si por algún motivo no podemos utilizar el menú, podemos realizar un hard reset utilizando los botones de la carcasa del dispositivo. Primero pulse el botón CBL SAT y después pulse el botón Power. Mantenga pulsados los dos hasta que la pantalla muestre Clear. Cuando desaparezca Clear de la pantalla, podemos reiniciar el receptor y repetir el proceso de instalación y calibración. El fabricante también nos da la posibilidad de reiniciar el mando a distancia. Sí, mando a distancia. Para ello, pulse primero el botón Mode y luego pulse el botón Clear juntos durante al menos 3 segundos.